Siete días se ha desplazado al Golf Guadiana para hablar con Manuel González, golfista que últimamente está compitiendo tanto a nivel internacional como nacional. Muy buenas, Manuel. Buenos días. Manuel, ¿cómo empezaste en este mundo del golf? Bueno, pues yo empecé pues, gracias a mi padre, que nos empezó a traer a mi hermana y a mí cuando teníamos 4 años. Y empezamos aquí con los demás niños del club y poco a poco, más que jugar al golf, venías a divertirte, a pasar un rato aquí el fin de semana, y luego cuando fuimos siendo más mayores, pues empezamos a competir, ya a trabajar un poco ya más el tema, el aspecto táctico, el técnico, y así es como empecé mis inicios aquí en el golf, gracias a mi padre sobre todo. ¿Cuándo fue el momento, digamos, el punto de inflexión en el que te lo tomabas como un juego a decir, oye, pues a lo mejor valgo para esto? Pues el punto de inflexión yo creo que fue a los 11, 12 años, que fue cuando dejé el fútbol para dedicarme únicamente al golf, porque veía más posibilidades. ¿Qué es lo que te da el golf? Pues el golf a mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Me da alegría también y también muchos disgustos, ¿no? Que también eso te ayuda a seguir luchando, a seguir practicando para mejorar al final. ¿Cómo es un día de entrenamiento aquí en el Golf Guadiana? Explícamelo. Solemos venir a las 8 o 9 de la mañana, hacemos unos ejercicios primero de estiramiento, de calentamiento un poco, y luego pues tiramos unas bolas con los diferentes palos, practicamos diferentes golpes y luego también pues practicamos un poco lo que es el par y eso. Y luego en casa pues también un poco de físico, también hay que ir al psicólogo deportivo y esas cosas. Así que al final entrenamiento no solo aquí en el campo de golf, sino también fuera en casa y lo que haga luego en esos tiempos también muertos. Ya hablando de las competiciones, últimamente has estado en un par de ellas, una internacional y una nacional. Cuéntame qué competiciones eran y cómo te fue. Estuve en la final internacional del club, me clasifiqué para la final nacional, que fue en Huelva. Allí también conseguí ganar y clasificarme para jugar la final internacional representando a España en Islas Mauricio. Se celebró del 4 al 9 de julio y participaban 26 países. Y bueno, pues allí con mi compañero, que también se clasificó de segunda categoría, Diego Módena, pues no nos conocíamos, hicimos muy buenas migas y gracias a eso yo creo que también nos ayudó a jugar muy bien. Los dos primeros días era de forma individual y el último era por pareja. Y la verdad es que el último día nos penetramos muy bien, supimos luchar hasta el final, porque es verdad que los franceses nos lo pusieron muy difícil, y en el último hoyo metí un pas para ganar a mi compañero de 15 metros y muy contento. Al final conseguimos la victoria para España, que es la primera vez que lo consigue. Y luego el otro torneo, que ha sido la semana pasada en Salamanca, el Grab Salamanca Open, que fui un poco bajo físicamente después del viaje a Mauricio y haber estado allí jugando, la presión, la tensión, pero luego allí me recuperé el segundo día y luchando también hasta el final, hasta el último hoyo, que conseguí la victoria allí en Salamanca también. Y gracias a ello he conseguido entrar en el ranking mundial amateur. ¿Qué próximos objetivos tienes? Uno de los objetivos para este año era entrar en el ranking mundial amateur, en el Grab, que ya lo he conseguido gracias al torneo este de Salamanca. Y ahora el objetivo pues es seguir jugando torneos de valederos para el ranking, para sumar puntos y avanzar puestos en el ranking mundial. Y las expectativas para el año que viene pues son seguir entrenando duro para pasarme a profesional e intentar hacer algo bueno de profesional. ¿Qué significaría para ti ser un jugador profesional de golf? Pues mi sueño desde pequeño, ¿no? Desde pequeño siempre he soñado con jugar con los grandes jugadores. Y bueno, lo dejé cuando era más joven, con 19 años lo dejé los palos, los dejé aparcados durante 4 o 5 años, y después del confinamiento pues volví con ganas y volví a entrenar, a darle duro y a tener el objetivo de llegar a profesional y poder vivir del golf, que sería algo increíble.